Continuando con las costumbres y tradiciones, es nuestro deber dar a conocer y resaltar la danza tradicional del capero, que tiene como objetivo promover la identidad y fortalecer las manifestaciones culturales más representativas que aún existen en las celebraciones de la festividad patronal de San Antonio de Padua. Tal es así que el equipo de canto andino llegó a disfrutar de ese desfile, siendo condecorados como visitantes ilustres. Y por ello, la Municipalidad Provincial San Antonio de Putina, en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local Putina y la Parroquia de San Antonio de Padua, organizaron el quinto concurso escolar del Capero 2012. Este concurso tuvo la participación de 3 colegios, quienes fueron premiados por su empeño, identidad, fuerza y voluntad. Finalizado el evento, los organizadores dieron a conocer los resultados alcanzados por los participantes. Primer lugar para la institución educativa agroindustrial. Segundo lugar, San Antonio de Padua. Tercer lugar, Comercial El Centenario. La premiación para el primer lugar estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial, quien entregó un equipo audiovisual, mientras el segundo fue premiado con un equipo de cómputo donado por la UGEL. Finalmente, el tercer lugar fue estimulado con un instrumento musical otorgado por la parroquia San Antonio de Padua. Por otro lado, capero es una derivación del capo. Esa palabra designa la luminaria, la pira en el indio crepitante que el indio enciende en las fiestas religiosas. El capero expresa claramente las costumbres de la época colonial y para comprobarlo hay que observar sus personajes. Por ejemplo, el taita es el indio fornido del Tahuantinsuyo. Sus musculosas piernas de bronce deben marchar al ritmo del soberbio corcel de su amo. Con su bronco pututo colgado al cuello y su policroma vestimenta. Nosotros le ofrecemos la respondencia, el capo que tenemos, el orgullo de eso. Nosotros con devoción, con fe que cultivamos en nuestro pueblo. Y año yo cultivo y estoy promocionando gente nueva para cultivar en esta tierra. El caspa es un personaje que representa al sirviente de más categoría entre la servidumbre. Se cree que es español, o por lo menos tiene un grado de sangre hispana. Su peluca rubia, casi rojiza, lo delata. Ese es el conductor de la mula que carga el alférez, o sea, las valijas que contienen las lujosas camas de los patrones. La mula conductora, que va bien enjaezada, lleva 2 banderas en las que sin duda estaban las armas de Castilla. Las negras representan a las esclavas de la dama. Van ataviadas con trajes llamativos y tienen las caras cubiertas con caretas o pintadas de negro. Un personaje disfrazado de oso y otro de animal que completa la servidumbre de los amos. Simboliza al bufón. Personaje infaltable en la colonia que estaba encargado de distraer a sus amos por su gracia e ingenio.
finalmente, los amos. El patrón y la dama, personajes centrales del Capero, representan a los grandes ricos de la colonia, dueños de extensos latifundios que viajaban con extensa comitiva. En el Capero esa comitiva varía de 80 a 100 jinetes según el rango y el porte del que pasa el caperazo. El número de mulas que cargan la leña es variable, dependiendo también del porte del devoto. Generalmente llegan a 200. Sobre cada carga de leña flamean dos banderines de colores. Finalmente, la devoción y alegría serán vertidas en la serenata por la noche, con una amplia diversidad de bandas que llegan desde Huancayo y Bolivia. Hermosos castillos, vacas locas que iluminan la noche, acompañados de bailes, alegrías, morenadas y mucha energía en cada paso que da cada putineño. San Antonio de Putina y sus bellas mujeres viven de la fiesta a San Antonio de Padua con la tradicional morenada y los matrimonios que son todo un espectáculo en este lugar. Cada alferado, como diríamos nosotros, mayordomos, se encargan de rendirle homenaje a su santo patrón, pero a la vez contrae matrimonio diciéndole adiós a la soltería. El párroco de las iglesias los bendice hasta que la muerte los separe y el equipo de canto andino tenía que estar ahí. La morenada. La morenada es una danza cuyos orígenes se remontan a tiempos de la colonización española, imitando la rebelión de los esclavos contra el abuso. Esa danza de la morenada se conecta con un pasado melancólico que hoy todos los danzarines muestran simbólicamente en su vestimenta, esos 30 kilos de traje, y por ello con una máscara negra que simboliza el estupor del esclavo para cargar sus penas, sus tristezas y ofrecer ese sacrificio a sus santos y a la Virgencita, pedirle que alivie su dolor. Entre los varones vemos sus cadenas, es elocuente demostración del sufrimiento que padecieron en aquellos tiempos.
Los trajes o disfraces utilizados en esta danza representan la gala. El uso de aditamentos y adornos representados por el oro y la plata, metales preciosos y de gran valor en el altiplano, es la figura principal que identifica la danza, a través de la cual se organiza la cuadrilla o comparsa que representa al moreno, utilizando un traje especial con muchos adornos bordados con hilos especiales, llevando un pollerín y un chaleco bordado especialmente para la oración. De la misma forma lleva su careta como un símbolo de retrato al moreno con su matraca, asemejando a las cadenas de la esclavitud, por supuesto guantes y un par de botas muy elegantes. Entre los integrantes podemos destacar a los caporales. A través de esta figura se representa el capataz como el elemento que está al servicio del explotador, así como el virrey que dirige al moreno y su comparsa. La chola morena, representada por simpáticas señoritas mostrando la indumentaria de la región, tales como la pollera multicolor con una blusa elegante, además de un sombrero que representa a la chola puneña. El viejito achachi. El achachi, o rey mayor, debería ser el auténtico, aunque en jerarquía se encuentra más elegante con barba larga, teniendo un traje de más, pero imponiendo con su cetro orden y disciplina. Damas cholitas o las chinas. Forman cholitas jóvenes palomitas en comparsas de bloques, además de chinas especiales utilizando polleritas muy pequeñas con botas y su sombrero con respectivas plumas, incluyendo aretes, cetros, anillos, trayendo consigo mayor costo del conjunto. Osos y gorilas. Las demás figuras son complemento de la danza. A través de esos bloques de animales se representan los alimentos de la naturaleza, como el anchancho o el oso de las cuevas mineras. Uno de los aspectos más importantes a efecto de desarrollarse la danza es la música que alegra la fiesta con un ritmo lento, llevando la gallardía junto con la comparsa musical como símbolo histórico del gran altiplano sudamericano, ya que el folclore no tiene frontera. Cada banda que acompaña a la morena consta de 100 integrantes, lo que hace esta cuadrilla toda una comparsa elegante y de mucha alegría. Así pues, bailamos a ritmo con las bandas que llegaron desde Bolivia hasta Huancayo. Al ver tanta belleza de paisajes turísticos, fiesta y devoción, era nuestra misión hablar con el jefe de turismo de Puno, Jimmy Caguana Mamani. Mire, entre uno de los objetivos es tratar de publicitar todas las actividades culturales y turísticas de San Antonio de Putina en coordinación con la División de Turismo en todos los eventos y festividades que se puedan desarrollar en esta jurisdicción. Bien, lo más próximo es el inicio de los chacus ecoturísticos en 14 comités, entre ellos los más resaltantes, la multicomunal de Calacala, Picotani, Trapiche y las demás que se desarrollan a lo largo del mes de agosto hasta noviembre. Asimismo, también se va a desarrollar la realización del segundo o del cuarto festival ya de Puyas de Raimondi y segunda fiesta internacional de la vicuña Vellón de Oro, que tiene como parte principal la escenificación del matrimonio de vicuña que el año pasado ha concitado gran atención en nuestro país. Motivados por la gran labor del alcalde Oriol Lama Quispe, podemos decir que San Antonio de Putina es un pueblo progresista, luchador, empeñoso. Ejemplo para muchas comunidades y provincias, y para muestra, un botón, sus calles asfaltadas y limpias, sus complejos y construcción y mejoramiento del Jirón Melgar y el Jirón Ayacucho,
Los Guaguaguasi, casas de niños que cuentan con atención médica y comedor gratuito. El Colegio Agroindustrial,